de los programas más populares de Televisa es, sin duda alguna, el matutino Hoy, que, a través de los años, ha logrado atrapar a chicos y grandes. Janet García, quien comenzó su carrera en Monterrey, se ha posicionado como uno de los elementos más importantes del show, por lo que su presencia atrae a un gran número de espectadores. Sin embargo, a pesar de la fama y popularidad que la regiomontana ha adquirido en el programa, todo parece indicar a que la atractiva fanática de los Tigres dejaría el Foro de Hoy para mudarse a Estados Unidos. Janet García, además de brindar el clima y ser una de las presentadoras más atractivas de México, también ha tenido papeles importantes en producciones internacionales de cine. Tan solo en su perfil de Instagram tiene más de 12 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de sus publicaciones. Ante la supuesta salida de Janet García, los fanáticos de Hoy han especulado sobre quién podría ocupar su lugar. Entre las opciones han sonado nombres como Ingrid Coronado y hasta Tania Rincón. Sin embargo, Magda Rodríguez podría tener otra opción. La mujer que reemplazaría a Janet García es ni más ni menos que Aleira Avendaño, quien podría estar dando la sección del clima a partir de enero. Aleira Avendaño es llamada la Barbie Latina por su espectacular figura. Sin embargo, en diferentes ocasiones ha sido criticada por las múltiples cirugías a las que se ha sometido. El portal Infobae asegura que, a sus 29 años, Aleira Avendaño se ha hecho 38 operaciones estéticas para tener el cuerpo que hoy en día la caracteriza. En una entrevista, Aleira Avendaño explicó que, para tener una mini cintura, tuvo que usar un corset castigador durante 9 años. Asimismo, detalló que, por ahora, no ha tenido problemas de salud, pero que sabe que sus órganos se mueven un centímetro para adaptarse a la forma de su cuerpo.